Nuevamente la nueva edición de la UAD de las promesas, que este año esperábamos no tener que presentarla como hicimos el año pasado, que fue una iniciativa para poder llevar a Teror las promesas de todos esos peregrinos que no podían ir a Teror caminando por las restricciones del COVID. Buenos días. Desde el Cabildo de Gran Canaria somos conscientes de la importancia que el vino tiene para la isla de Gran Canaria y para toda nuestra gente. Pero también somos muy conscientes de la importancia que tiene controlar las cifras del COVID. En las últimas semanas, con las restricciones que ha puesto el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria, hemos visto cómo estas cifras han ido reduciéndose y tenemos que continuar en esta pauta. Lo que le pedimos a todas las personas de Gran Canaria que quieran peregrinar al municipio de Teror durante estas fiestas, que lo hagan de forma comedida, que lo hagan de forma lo más distanciada posible y que lo hagan a lo largo de todo el mes de septiembre, no lo hagan exclusivamente los días 7 y 8 como es habitual. Con el dispositivo que Global ha puesto en marcha, lo que tratamos es justamente de repetir la experiencia del año pasado y de intentar que no haya masificaciones en el municipio de Teror, que podamos acudir a llevar nuestras promesas a Teror, bien presencialmente o bien telemáticamente, como propone Global, y que todo esto al final tenga una traducción, como decía, de Teror Global, en alimentos para las personas que realmente lo necesitan. Va a estar en su trono y no hacer esa masificación y esa aglomeración tanto el día 7 como el día 8. También desde el Ayuntamiento, pues agradecer siempre la iniciativa a Global por venir bajo la dirección de Víctor. Por esta iniciativa y también por ese apoyo a los más vulnerables, a los más necesitados y por supuesto al Cabildo de Gran Canaria, a la Consejería de Movilidad y Transporte, porque siempre están prestos para la ocasión y encima este año está complicado porque seguimos este COVID, seguimos manteniendo este nivel, ahora nivel 3, pero está complicado para que la gente suba a Teror, tanto el día 7 como el 6. Thank you.